En un elegante restaurante de la zona hotelera se dio a conocer la convocatoria y la nueva fecha para lo que será el cuarto evento del Circuito Nacional Mexicano de Aguas Abiertas, competición que se espera reunir a más de 200 nadadores provenientes de todas las partes del estado y de la república. Será este 8 de mayo en el Parque Acuático Nizuc, ahora conocido como Wet n Wild, donde a partir de las 8 de la mañana se realiza la cuarta fecha de este circuito nacional, que ya ha tenido eventos en Puerto Vallarta, Chiapas e Ixtapa, y ahora será el turno de Cancún de recibir a estos atletas que buscan sumar puntuación en la belleza del Mar Caribe. Con la presencia de Iván Torres por la Asociación de Nadadores, Jorge Gamborino y Roberto Carmona por el Club Albatros, así como diferentes patrocinadores, se presentó este evento que cambió tanto de fecha como sede, lo anterior por motivos de preparación y entrenamiento, y el lugar debido a que es más seguro que Punta Cancún, donde originalmente se nadaría. Los organizadores de este evento anunciaron que se nadará un circuito con punto de partida y meta en la playa del Parque Wet n Wild, ubicado en el kilómetro 25.5 de la zona hotelera. Y para los que decidan inscribirse, el horario para el marcaje y afloje iniciará desde las 6:30 de la mañana, para que al cuarto para las 9 inicie el arranque de oleadas. Para esta competencia, el comité organizador ya está de acuerdo con la Capitanía de Puerto, Protección Civil y los Salvavidas. Y ha dispuesto varias categorías, comenzando con las promocionales de 10 años y menores para nadar 250 metros, después la 11 y 12 años con 2.5 kilómetros, misma distancia para la 13 y 14 y para la abierta con aletas. Y a partir de la 16 y 19 años, llegando hasta la Masters de 65 en adelante, la distancia a recorrer será 5.000 metros en ambas ramas y el costo de inscripción se estipuló en 280 pesos para los menores y 380 para los adultos. Asimismo se informó que se realizará una magna fiesta de premiación en la Plaza Forum ese mismo día a las 8 de la noche y consistirá en otorgar trofeo reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar y medalla de participación para todos los nadadores. Informó para Autovisión Deportes, Agui Domínguez.